Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending con la noticia de que la pequeña youtuber de 7 años, Like Nastia, acaba de lanzar su propia criptomoneda. Algo así como Bitcoin, pero sin un valor monetario. Y es que por si no la conoces, esta pequeña tiene a su corta edad más de 220 millones de seguidores en sus distintas redes sociales y ahora lanzó su propio token dándole un giro a esta industria. Esta moneda únicamente es coleccionable y tiene un precio de 10, 50, 100 y 200 dólares. Las más caras son ediciones limitadas y en todas está el rostro de esta pequeñita de Rusia. Amigue, hoy queremos pedirte un súper favor. Como sabes, en Elliot siempre decimos que somos el canal que tiene todo para ti. Así que para seguir haciendo el contenido que te encanta y hablando de los temas que realmente quieres saber, te pedimos que contestes una encuesta muy pequeñita. Son poquitas preguntas para saber tu opinión sobre distintos temas que nos ayudarán a conocerte mejor. Te voy a dejar el linkcito de la encuesta en la descripción para que nos ayudes a contestarla. Lo más importante para nosotros eres tú y queremos escucharte siempre. Desafortunadamente no todos son buenas noticias para los niños youtubers. Esto te lo digo porque al parecer el pequeño Tommy 11 dejará la plataforma para siempre. Esto después de que en un comunicado publicado por su mamá se diera a conocer que el pequeño fue víctima de bullying a través de su canal de YouTube y en diversas redes sociales, por lo que se tomó la decisión de ya no exponerlo más. Ojalá que todas las burlas hacia nuestro querido Tommy paren pronto para volver a tenerlo de regreso por acá. Luisito Comunica ha vuelto a ser juzgado por la sociedad y en esta ocasión fue por subir otra imagen a Instagram bastante controversial. Y es que por si no la has visto, la foto que subió es del Sagrado Corazón de Jesús. Solo que en lugar de poner el rostro de Cristo, puso el suyo y en el post escribió: "Bendiciones para todos". Sin que él lo imaginara, esta imagen escandalizó a muchos de sus seguidores, que lo tacharon de hereje, irrespetuoso e incluso hubo algunos que lo llamaron diabólico. Sin embargo, otros tantos lo vieron con mucho humor e incluso esa imagen que ya pasó el millón de likes. ¿Qué te parece este posteo de Luisito? ¿Crees que ahora sí se pasó de pillo o solo fue una broma angelical? Dime en los comentarios. Dallas una vez más habló sobre la polémica que ocurre alrededor de Kenia Oz, JD Pantoja, la Divaza y la Jose. Y es que después de su debate con Juan, recibió mucho hate por parte de los fandoms y los involucrados. Por eso le respondió a todos ellos en su último video. Aquí aclaró que en ningún momento le dio la razón a Juan ni lo defendió y que no son amigos. También se fue contra Kenia Oz, asegurando que a ella no le interesa arreglar las cosas porque está creciendo gracias a las polémicas y que su carrera se encuentra en su peor momento. También respondió a la Divaza y la Jose llamándolos mentirosos, hipócritas y analfabetos, ya que expuso las veces que han criticado a otras mujeres y la vez que defendieron a su exnovia que le había robado a su perrito. Pero bueno, después de un par de horas y tras recibir muchos comentarios, Dallas decidió fijar un comment en su video para avisarle a sus seguidores que iba a borrar una parte de esta crítica, pues llamó criminal a Kenia sin tener las pruebas y mezcló información que ni al caso. Como verás, este tema sigue dando de qué hablar, aunque esperamos que ya esté en las últimas porque Kenia todavía no responde nada y para pelear se necesitan dos. Y bueno, a pesar de las polémicas, Kenia Oz sigue con muchos proyectos y ahora se apoderó de todas las tendencias con una super noticia que te va a dejar con la boca abierta. Y es que sin previo aviso, Kenia reveló que dará su primer concierto vía streaming llamado Melancaos, una fusión de palabras entre melancolía y su nombre como cantante, Oz. Para este show tiene pensado hacer un recorrido a través de toda su carrera musical y personal, cerrando este ciclo para abrir uno completamente nuevo en la industria de la música. Además dará un mensaje para concientizar a su audiencia sobre la importancia de la salud mental. Este show le llevó 6 meses de trabajo y nosotros ya no podemos esperar para verlo. Si tú estás igual, te cuento que se llevará a cabo el martes 14 de septiembre y lo mejor de todo es que los boletos están súper accesibles. Cada uno cuesta 99 pesos mexicanos, así que te dejo el linkcito en la descripción para que compres el tuyo. Ralph se acaba de apoderar de todos los espectaculares y pósters de moda, ya que nos acaba de anunciar que es la imagen oficial de la marca American Eagle. En esta campaña sale al lado de la mismísima Sofía Reyes, así que está súper bien acompañado. Nos encanta esta faceta de modelo en la vida de Ralph y le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte por este nuevo logro en su carrera.
Otra que también sigue creciendo y está alcanzando cifras millonarias en Spotify es Ingratax, que ya superó los 10 millones de escuchas mensuales gracias a su éxito París. No cabe duda que esta canción se ha convertido en todo un himno del verano y sigue siendo de las más compartidas en las redes sociales. Seguro que el segundo sencillo de Ingratax ya la tiene un poco nerviosa porque superar París no será nada sencillo. Si esta canción también te obsesiona, déjame en los comentarios muchas banderitas de Francia porque París. Al parecer, Dua Lipa ya dejó la soltería y tiene un nuevo amor en su vida. Esto te lo digo porque después de muchos rumores sobre su shipeo con Deco, todo parece indicar que ese arroz ya se coció. Y es que después de muchos meses tirándose indirectas en Twitter, de videos filtrados besándose y dedicatorias en canciones, ambos aparecieron muy juntitos y acaramelados en el cumpleaños de Dome. Incluso nos compartieron la foto que ves en pantalla donde ella dice ser muy feliz con él. A partir de esto ya los hemos visto juntos en prácticamente todas sus historias y podrías pensar que solo como amigos, pero se la pasan dándose besitos, agarraditos de la mano y hasta hablándose como bebés, así que posiblemente el romance entre ellos está más que confirmado. Si este shipeo te gusta tanto como a nosotros, entonces déjame muchos comentarios que digan Deco Lipa. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te contamos de las 8 youtubers y famosas que están embarazadas este 2021. Tal parece que la cigüeña ha andado muy trabajadora y por eso llegarán muchos bebitos próximamente. Si quieres enterarte cuándo nacerán, este es un video que no te puedes perder. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Roberto, Anaí Reinaldo, Kevin Lulú, Mariana Martina, Carolina, Stephanie, Denis Alice, Lucecita, María, Roberto, Katiuska, Isabela y su perrito, Sofía, Catalina, América, Génesis, Sara, Kiara, Omaru, Ámbar, Cintia, Celeste, Janet, Paola, Elba, Delia, Mariana, Leslie y Lorenza. Gracias a todos por ser parte de Helio Channel un año más. ¿Y ahora qué te parece si antes de irte de este video te tomas un minuto y te suscribes a Helio Channel si todavía no lo haces? Ándale, queremos llegar a los 5 millones muy pronto. Acuérdate que en este canal te queremos y tenemos todo para ti.